Pues es el que está prófugo, ¿no? ¿O no? Ya no, ya ni de Bill. No. Sí era de él, sí era de él. Sí era de él, aunque en el hecho. Y mira, el lunes tenemos Pachuca frente a Pumas a las 9 de la noche. Antes, Burnley frente al Tottenham. El martes, Borussia Mönchengladbach frente al Real Madrid. Tenemos Mineros contra Tampico. Y a las 8 de la noche, Whitecaps frente a Seattle Sounders. Así que viene el saque lateral de manos, meten el balón. Me dice el productor, atento, viene el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Necaxa! ¡Golazo del Necaxa! Le impactó en tres cuartos de campo. Le dejó ir toda la pierna izquierda. ¡Gol de Alex Zendejas! Y así Necaxa está ganando 1-0 a la Lara. ¡Qué derechazo! ¡Qué riflazo manda desde afuera del área! Y lo importante que es irse al descanso con la ventaja. Y del otro lado, Querétaro sigue con su problema de no saber mantener los resultados, ni mucho menos aguardar las distancias. Me parece que poco que hacer para el guardameta Eduardo Bravo, porque le impacta bien Alejandro Zendejas. 1-0 está ganando el Necaxa. ¡Qué golazo de Alex Zendejas, Arturo Prado! No, pues es que te cayó a modo, botando la pelota hacia ti, la prende de derecha con todo el chaparrito Zendejas, jugador volante por izquierda. Y bueno, pues ya el Necaxa ya está ganando. ¡Qué importante, qué importante para el equipo del profe Cruz irse al descanso con la victoria en este partido, la victoria parcial! ¡Qué golazo de Alex Zendejas! Intenta reaccionar en la parte final del primo tempo. Viene Ramírez dentro del área. ¡El remate atento parece! Luis Ángel Malagón, la reacción atenta por parte del cancerbero, que va a estar si México califica y si hay Juegos Olímpicos en Tokio 2020, en el 2021. ¡Sí! Luis Ángel Malagón ha sido clave, silba el árbitro. Termina la primera mitad aquí en el Estadio Corregidora. Está ganando Necaxa 1-0 de visita a Querétaro. Un golazo justo al minuto 45 de Alex Zendejas.